Y hace 2 meses, los habitantes de Acapulco fueron golpeados por el huracán Otis. Por fortuna, regresaron para la época navideña. Los turistas poco a poco comienzan a retomar la normalidad. El Acapulco, que hace 2 meses estaba sepultado entre los escombros que dejó el huracán Otis, sigue herido, pero está de pie, recibiendo turistas que disfrutan de sus playas, de la comida y el sol. Lo que parecía imposible en el corto plazo, poco a poco se hace realidad. Los vacacionistas llegaron para pasar la Navidad. Y se veía, parece que lo que pasaban ahí en las noticias se veía muy, muy devastado, ¿no? Pero ya ahorita que estamos aquí, que me parece que fue hace 2 meses aproximadamente el huracán, pues sí, ya se ve mucho mejor. La verdad es que está levantando muy rápido Acapulco. Acapulco no está al 100%. Tampoco ha llegado la cantidad de turistas que año con año pasan las fiestas decembrinas. Hay sillas vacías aún en algunas playas, pero aquí hay espacio para todos. Los prestadores de servicios ponen su mejor esfuerzo para atender a turistas. La clásica banana recorre el mar con visitantes. Playas como Caleta y Caletilla lucen llenas. Sí, la familia ama Acapulco y nos pide venir siempre. Entonces, más ahorita con lo que pasó, nos sentimos más unidos a la gente, más amable y sobre todo, pues, apoyar, ¿no? Sí. ¿Tu familia? ¡Sí! Yo les recomendaría que ya se vinieran también para que ayuden a las personas que son las que venden. Esta es la histórica playa Caleta de Acapulco, en donde miles de familias han disfrutado de sus vacaciones. Es la temporada decembrina que esperaban los prestadores de servicios para recuperarse de este huracán Otis. No ha llegado la gente que esperaban, sin embargo, las playas a simple vista lucen prácticamente llenas. Para Imagen, Ángel Galeana.